The Baja California wine industry is concentrated in a small area of the state of Baja California, Mexico. Most of the production is in Valle de Guadalupe. There is also grape and wine production in some neighboring valleys, but let's see how this started. Well, Baja California starts in the wine industry and when the first people came to start with the first vineyards. Since that time had been increased the production and the consumption of wine in Baja, but as well the quality. The quality of the Mexican wines has been increased a lot, and it's not because I say it, it's because the international prices show the truth. Bueno, vamos a hablar un poquito de nuestro vino mexicano, de los inicios, gracias a los misioneros que vinieron a construir misiones, a sembrar cepas en todas las esquinas, en todos los alrededores, los jesuitas, los dominicos, franciscanos, por todos ellos tenemos lo que tenemos hoy en día. Hoy en día el vino mexicano, digo, ya todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice, todo el mundo, hablando de todo el mundo, tenemos un vino magnífico, un vino que se dice, dicen los franceses, que son joyas exóticas de nosotros. Entonces, nos tienen en un nivel privilegiado. Valle de Guadalupe, it's located in northern Baja, about 2-hour drive from San Diego. The region is home to over 100 wineries and more than a handful of award-winning restaurants. This is Mexico. Well, the wine in Mexico has been awarded many international awards. That means that the quality of the Mexican wine has been increased a lot. So that means a lot for Mexico and for Mexican wine industry, because people from all over the world has been put their eyes on Baja and of course on Mexico. El vino mexicano poco a poquito va saliendo adelante. Ahorita estamos en un boom, ganadores de medallas, plata, oro. El vino Cabernet Sauvignon mejor del mundo, adivinen de dónde es, de Parras, Coahuila. Fue un boom cuando dijeron, el vino mexicano, el mejor Cabernet Sauvignon fue de Parras, Coahuila, de la vinícola Don Leo. Eso fue así como, como todos los mexicanos como que no lo creían. Pues créanlo, no hay palabras para decir lo que los mexicanos, las personas que estamos aquí en Baja California, que el vino 90% se distribuye en todo el mundo, no hay palabras para decir el vino potente, es un vino potente el que se da aquí en Baja California, es un vino pues ya con el sello que está hecho aquí en Valle de San Vicente, Valle de la Grulla, Valle de Ojos Negros, Tecate, la Puerta Norte, que es Tecate, por todos lados se nos dio el privilegio de tener el terruño y el microclima para sobresalir en el mundo del vino. Y aparte de todo eso, se hizo también una bomba, una mezcla con todos los chefs. Hemos ganado, bueno, yo no, ¿verdad? Pero hemos ganado medallas también, el primer lugar en el mundo, el mejor desayuno en el Valle de Guadalupe, Doña Estela, el mejor desayuno del mundo. De Baja California, muchas vinícolas, L.A. Cheto, Monte Chanic, MB, casi todas las vinícolas que existen a nosotros, que son ahorita 180 vinícolas, todas, no hay ninguna que no haya ganado un premio, una medalla. Y pues por eso nuestros vinicultores, nuestras personas que están en las vinícolas al cargo, pues le están metiendo al 100. Not to mention that we have the perfect climate and soil for the production of wine. They also mentioned a few good quality wines from the region, and they spoke about the prices as well.
The soils and the microclimate of Baja give a special touch to the quality of the grape. And the enologists and winemakers had been studying a lot those soils and climates, and of course they had been very professional on their studies to produce high quality wines, because the competition between them has been increasing. So that means at the end, quality. Quality, professional production, and very good wines, of course. Santo Domingo is a really good winery, small winery that produces high quality. On this side, the oldest winery in Baja, Santo Tomás, also has a very good quality. Of course, wineries as Viñedos de la Reina, as Corona del Valle, Kruger, we can mention a lot of them because all of them put the heart on the wines, and of course that means quality. Tenemos la osadía de tener vino económico, vino más o menos, vino de alta calidad, que todos son de alta calidad, pero vinos más altos en precio. Y bueno, pues a lo mejor un día compras uno de 150 pesos, otro día compras otro de 300 y otro día te vas a comprar uno de 1000 pesos, de 1500. Tú le vas calculando, puedes tener tu cava desde 200, un vino bien, 250 pesos. Un buen vino de Baja California, te lo garantizo. El precio no le quita la calidad absolutamente nada. Te digo, yo que soy compradora compulsiva de vino y ya tengo 14 años en esto, yo le voy calculando. Los grandes, los dueños de las vinícolas, grandes, chiquitas, pequeñas, se toman en sus reuniones, nada más se los digo, su vino económico. Su vino económico, de verdad, ay, ¿cómo? Sí, me han sacado sus vinos económicos. Los dueños de las vinícolas que sacan sus vinos económicos, vamos diciendo 250 pesos, 350 pesos. Vinazazo. Parece que te estás tomando, no sé, un vino de 1500 pesos. El éxito de nosotros, tenemos todo. Tenemos cocina, tenemos todo lo que forma el maridaje perfecto, comida, vino. Tenemos los mejores chefs y tenemos los mejores vinos y tenemos todo fresco, todo el marisco, todo lo que se mueve. Tenemos todo en Baja California. No le pedimos nada a nadie, absolutamente a nadie. Well, there you go. We have everything in Baja. And if you haven't tried our wine from Baja California, you should definitely go for it. We bet you are going to love it.